minuta explicativa de las circunstancias que han rodeado este proyecto de ley para ilustrar a sus señorías. Muy bien, antes de esa minuta que le damos a lectura, comentarle que este es un proyecto de ley que estuvimos en su minuto tratando. Es un proyecto extremadamente relevante que también ha venido empujando con mucha fuerza el senador José Miguel Insulza. Y bueno, la verdad que creemos que más allá de los otros proyectos que han ido avanzando, esto nos parecía que era de suma importancia no dejarlo dormir. Le agradecemos al senador Kenneth Pugh también que nos acompaña el día de hoy en reemplazo del actual Ministro. ministro del Interior, del ministro del Interior, a quien probablemente después tendremos que invitar, obviamente, con posterioridad un par de días más para que se pueda sentar en su cargo. Así que, don Ignacio, le pido que nos haga lectura de la minuta y que después podamos escuchar a los invitados que tenemos, que son muy interesantes, y a quienes le agradezco también por acompañarnos el día de hoy. Y obviamente le damos la palabra al senador Insulza para que también nos motive en esta discusión. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, Senador correcto. Ignacio, el senador Insulza está hablando, no sé, no se le escucha, está muteado. Está muteado, parece. Ahí tiene que. Senador Insulza. Ahí estoy, Ahí sí, está. muchas gracias. Gracias, presidente. Quiero empezar por saludar a don Ignacio Vázquez, que no lo veía hace bastante tiempo. Me Gracias, alegro presidente. de que esté con Muchas nosotros, gracias. ¿no? Muchas gracias. Bueno, este proyecto de ley tiene un origen muy simple y por eso que yo cuento con todos nuestros expertos para que nos ayuden a mejorarlo en todo lo que estimen conveniente. O sea, y nace básicamente el periodo en que yo recién empezaba a trabajar en la Comisión de Seguridad, porque en esos días ocurrieron varios fenómenos de delitos con niños. Y eran delitos de distintos tipos. En un caso había un niño que había sido el principal protagonista y que falleció, entiendo, además en el delito en que lo pusieron a manejar un camión, un niño de 11 años, que además se accidentó y creo que provocó un daño grave. Y en otro caso se trataba de una madre que fue a robar con su hijo una joyería, porque lo hacía correr y lo hizo correr con la joya mientras ella inventaba historias para encubrirlo. Entonces, la verdad es que yo creo que debería ser un delito, no solamente un agravante que el delito se cometa con jóvenes, sino que debería ser un delito usar jóvenes, un delito en sí, usar jóvenes para cometer delitos. O sea, más allá de que el niño haya sido convencido, haya sido pagado, lo haya hecho de manera voluntaria, o incluso que lo que le tocó hacer, qué sé yo, no constituía delito, el cometer un delito con menores debería ser en sí un delito. Aparte, esa era la convicción que yo tenía. Me han hecho bastantes objeciones, hay una indicación que de hecho yo estoy presentando un poco distinta para decir mejor lo que quiero decir, porque naturalmente hay algunos casos en que esto está penado, o sea, ya son hechos punibles, pero el propósito de este proyecto es ese. Es disuadir claramente a los hechores, a los autores de delitos, a los que van a cometer un delito. Fíjense ustedes que es especial. Alguien que va a cometer un delito, a que use un joven porque eso le va a costar estar cometiendo dos delitos a la vez. El robo y el cometer un delito con un joven, con un menor. Esa es la intencionalidad del proyecto y yo naturalmente estoy muy disponible a recibir todo tipo de opiniones acerca de este, de él. Lo que quiero es que salga pronto porque creo que todavía se cometen muchos delitos con niños. Y la verdad es que las cifras son bastante impactantes, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Yo coincido con la importancia de esto. Además, esto tiene mucho que ver con la agenda de infancia. Muchas veces se nos olvida También. que la agenda de infancia tiene mucha relación con la seguridad ciudadana y la verdad que hacemos re poco en materia preventiva, cosa que hemos conversado varias veces, que siempre llegamos tarde y partimos por lo punitivo. Creo que esto es una iniciativa que ayuda justamente a la disuasión del uso de menores en materia delictiva. Así que, don Ignacio, por favor. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, corresponde, como sus señorías ya lo saben, en esta sesión continuar el análisis del proyecto de ley relativo a la utilización de menores en crímenes o delitos que cumple su primer trámite constitucional de la corporación y que se originara en dos mociones. La primera de los senadores señor Insulza, señora Allende y señor Elizalde,
que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos, que está asignada a boletín número 11.95807, y la segunda, señor presidente, de los senadores señores Osandón y Provenz, que sanciona penalmente a los mayores de edad que inciten a delinquir a niños, niñas y adolescentes, o participen con estos en la comisión de delitos, que está asignada con el boletín número 11.96607. Se dio cuenta de ambos proyectos ante la Sala del Senado en sesiones de 1 y 7 de agosto de 2018 respectivamente, disponiéndose su estudio en ambos casos por la Comisión de Seguridad Pública. Posteriormente, señor presidente, la Sala, en sesión de 20 de marzo de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, acordó refundir estos boletines. Con motivo de la discusión de la idea de legislar en la materia, la Comisión escuchó la opinión de representantes y especialistas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de responsabilidad penal adolescente y delitos violentos del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, del Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al efecto, la Comisión celebró sesiones los días 5, 12 y 19 de marzo de 2019, aprobando en general la iniciativa en esta última sesión. Quedó pendiente su discusión en particular, habiéndose anunciado indicación por el senador señor Insulza, destinada a recoger las observaciones formuladas por quienes expusieron acerca del proyecto. Hago presente, señor presidente, que en forma paralela, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se encontraba analizando el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes, acordando con ocasión de este debate incorporar en el artículo 12 del Código Penal, que regula circunstancias agravantes, un nuevo numeral 22 relativo a cometer un delito en cuya realización haya intervenido un menor de 18 años, aun cuando su participación no diera lugar a responsabilidad penal. Ese es el texto de la norma que la Comisión de Constitución acordó incorporar. Este proyecto, señor presidente, se halla actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cumpliendo su segundo trámite constitucional. Señor presidente, para esta oportunidad han sido invitados el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se excusó por razones de agenda, asistiendo en su representación el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, y la jefa de la División de Reinserción Social de la cartera, señora Macarena Cortés, acompañada por el académico señor Francisco Maldonado, así también como la directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público, la señora María José Taladriz, acompañada por el abogado señor Renzo Figueroa. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y les propongo que escuchemos en principio al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que entiendo que también tiene algún tema de agenda posterior, y después seguimos escuchando al resto de los invitados. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. También un saludo al resto de los senadores integrantes de la comisión. En primer lugar, efectivamente, excusar al señor ministro de Justicia, que teníamos planificado hoy día ya actividades cuando nos llegó la invitación. Y en el mismo sentido, yo también lamentablemente tendré que excusarme después a contar de las 3 de la tarde, porque también teníamos una reunión prefijada que no hemos podido lograr acomodar dentro de la agenda. Sin perjuicio de ello, me interesaba justamente estar al inicio de esta sesión, y tal como se había informado por la Secretaría, me acompaña Macarena Cortés, que es la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, y el profesor Francisco Maldonado, ambos que forman parte del equipo que lidera directamente el proyecto al que se hacía alusión anteriormente, referido a el nuevo servicio de reinserción social adolescente, que forma parte de la modificación completa a la institucionalidad en materia de infancia, que es tan importante para el país, y precisamente vale la pena, y lo voy a explicar yo, sin perjuicio que también el resto del equipo puede explicar en detalle, precisamente cómo se ha tratado y se ha abordado este tema, que en eso no podemos sino coincidir con la preocupación que recoge esta propuesta en orden a la eventual participación que puedan tener los menores de edad en actividades delictivas y el aprovechamiento y el uso que pueden tener por parte de los adultos, y los casos están a la vista, lo explicaba ahí también el senador Insulza, justamente, que había motivado esta moción. Ahora, particularmente tratándose de este fenómeno, yo creo que una base mínima tiene que partir por el hecho de buscar la prevención temprana respecto a este tipo de materia. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que cuando hablamos en general de la incursión en actividades delictivas de personas menores de edad,
Por un lado, dentro de nuestro sistema tenemos efectivamente el derecho penal y tenemos ya desde el año 2008 afortunadamente un sistema especial en materia de responsabilidad penal adolescente. Pero lo cierto es que la intervención tiene que ser aún más temprana y por eso que es muy importante también dentro del marco de esta nueva institucionalidad todo lo referente a materias en el ámbito del nuevo servicio de protección junto con una ley marco de garantía, porque ya aún en materia penal intervenir a un joven a los 14, 15 años, que tiene una trayectoria delictiva con incursión de delito desde temprana edad, con problemas que están claramente demostrados que fundamentan o favorecen la incursión en delitos que pueden provenir desde los 8, 9, 10, 12 años, ya el sistema del derecho penal puede ser también tarde. Es necesario, por cierto, pero no puede ser el único. Hemos tenido casos, por ejemplo, y el Ministerio Público lo sabe porque es justamente los casos que le toca atender, de jóvenes que son detenidos a los 15, a los 16 años, pero que han estado participando en actividades delictivas desde los 10, desde los 11, desde los 12 años. Por lo tanto, me interesa también marcar como un inicio, precisamente en lo que tiene que ver con esta interesante propuesta, el hecho de que no solamente se puede abordar desde esta perspectiva, que es la penal, que por cierto no hay que renunciar a ella, y en ese sentido bien vale la pena destacar el proyecto junto a otras propuestas precisamente para hacernos cargo, pero que la intervención siempre tiene que ser en la medida de lo posible, aún más temprana incluso, para poder evitar que en el caso de las materias penales tengan que hacer aplicación de las normas más allá de la necesidad, obviamente, de que estas estén señalada. Ahora, respecto del fenómeno propiamente tal de la actividad delictiva más allá de casos puntuales, también es importante, y el Ministerio Público no sé si lo ha puesto anteriormente, pero sí lo hemos hecho en el contexto de la reinserción social juvenil. En el caso de la participación de jóvenes en materias delictivas, lo cierto es que en los últimos años en nuestro país había un descenso con una clara tendencia a la baja respecto de esta participación. De hecho, este fue un punto que estuvimos conversando hace unas semanas atrás en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, las primeras sesiones, cuando estuvimos viendo el proyecto de reinserción social juvenil a propósito de las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y con los propios datos del Ministerio Público, hablan de una baja en los últimos 12, 13 años que bordea cerca del 50% de los casos de menores de edad que intervienen en actividades delictivas como penalmente responsable. Estoy hablando de la participación de jóvenes de 14 a 18 años. Otro tema es buscar cuál es la explicación que está a la base justamente del comportamiento de estas cifras. En su minuto la Defensoría Penal Pública en dichas sesiones elaboró tres o cuatro posibles alternativas que pudiesen estar, pero por eso es muy importante también tener a la vista los datos que tiene el Ministerio Público respecto de esta participación. Con todo, efectivamente, lo que amerita es, a propósito de esta propuesta, revisar cuál es el tratamiento penal que se puede reforzar y por qué no, obviamente, avanzar en intensificar respecto de los adultos que intervienen con menores de edad. Desde luego, en esta propuesta, inicialmente, porque entiendo que en la comisión se han ido haciendo algunas propuestas de modificación al artículo, pero en el texto original se establecían tres hipótesis distintas que podía estar relacionado un adulto con un menor de edad implicado en una participación delictiva, y la verdad es que esas tres conductas, si bien tenían una misma valoración desde el punto de vista penal, es importante poder considerarlas cada una por separado porque inciden de una manera distinta y desde luego tienen que tener una reprochabilidad distinta que se traduce finalmente en la pena. Por un lado, se establecía la sanción para adulto que induce o fuerza derechamente a un menor de edad a participar en la comisión de un delito. En segundo lugar, quien se prevalece de un menor de edad, y en tercer lugar simplemente quien participa conjuntamente. Ahora bien, respecto a estos tres casos, y no voy a entrar acá en detalle porque entiendo también que esto ha sido discutido también en las sesiones anteriores,
En alguna de estas conductas había un posible problema de vulneración al principio de doble incriminación, que es un principio básico en materia penal y que muchas veces puede afectar derechamente la aplicación operativa de la norma a la hora que sea discutido en un tribunal, particularmente cuando el Ministerio Público probablemente pretenda hacer aplicación y que eso pueda ser objetado por la defensa, y por eso que es muy importante tenerlo a la vista. Y se menciona esta vulneración eventualmente al principio non bis in idem, particularmente vinculado a las conductas de inducción o forzamiento, por ejemplo, dado que en nuestro sistema penal el tratamiento que ya tiene la inducción, si bien usa una modalidad de participación en el delito distinta a la autoría, está tratada directamente en el Código Penal como una modalidad de autoría, y finalmente quien induce a un menor de edad a cometer un delito, lo que está haciendo finalmente en nuestro sistema penal es hoy recibir la pena directamente por la comisión de ese delito, en virtud de la aplicación del artículo 15 del Código Penal. Y en el caso de forzar a un menor de edad, ahí simplemente este menor de edad, si bien estamos hablando de una persona, penalmente es considerado simplemente en estas figuras como un mero objeto, y por lo tanto quien está realizando la conducta delictiva es el adulto, y por lo tanto es el adulto quien directamente es sancionado por la comisión de este delito. Ahora, cuestión distinta es a propósito de la tercera hipótesis que se menciona sobre el poder prevalerse, perdón, esta segunda hipótesis del poder prevalerse de un menor de edad. Sabido es, porque entiendo también que se ha comentado en la comisión, presidente, que hoy en día hay una figura respecto de una agravante especial, y especial desde el punto de vista que tiene una agravación mayor que cualquiera del régimen general que están establecidos en el Código Penal, pero que gira precisamente también sobre la base de un prevalecimiento de los menores de edad, y que también por una interpretación que han hecho los tribunales aparece sumamente restringida, y que por eso es necesario abrir este debate para obtener propuestas que obviamente faciliten aplicaciones de una respuesta penal más intensa. De acuerdo a la redacción que hoy en día tiene esta agravante en el Código Penal, se ha interpretado de manera restrictiva, mencionada yo, porque se estima que ese menor de edad con quien se actúa tiene que aparecer como responsable del delito. Y eso llega básicamente a dos grandes criterios que son bastante exigentes para que esto tenga una aplicación efectiva en la práctica, que es que por un lado sea responsable penalmente, y por lo tanto ya excluimos los casos en que un adulto participa junto a un menor de 14 años, porque no es responsable penalmente, y por lo tanto la jurisprudencia mayoritariamente entendió entonces que deja de tener sentido la aplicación de esta norma, del artículo 72 que me refiero. Y en segundo lugar, porque también ha establecido requisitos más allá, por ejemplo, como establecer que hay una sentencia condenatoria previa respecto de este menor de 18 años, pero mayor de 14. Por lo tanto, en la práctica suele ser muy complejo que esta norma actual que tenemos en nuestro sistema penal tenga una efectiva aplicación en los casos donde tenemos adultos que han participado como conjunto a menores de edad. Desde luego uno podría plantear, bueno, se puede corregir esa norma y se puede aclarar que no hablamos de responsables, sino de partícipes. Pero creemos que eso también puede tener algunos efectos incluso contradictorios, indeseados. El hecho de modificar el artículo 72 podría llevar eventualmente a quienes igual hoy puedan cumplir una condena con la aplicación de esta agravante, pudiesen pretender un beneficio, dado que al modificarse ese artículo 72 ya no le sería aplicable, y poder revisar sus actuales condenas y tener un efecto atenuatorio, y por lo tanto creemos que puede tener un riesgo si se pudiese revisar directamente el artículo 72, y por lo tanto conviene tener presente que, más allá de la dificultad de su aplicación, los casos que se ha aplicado, se mantenga justamente ese régimen para quienes actualmente están cumpliendo una condena con este efecto agravatorio. Ahora, esta situación, con todos estos problemas que yo he mencionado y que pueden estar a la base justamente del día de mañana una aplicación, como estaba en la propuesta original, de una vulneración al principio non bis in idem, entiendo que también se ha estado discutiendo precisamente para tener una propuesta alternativa, pero que sigue teniendo sobre la base de actuación del adulto
una característica fundamental que es prevalerse del menor de edad. Y esto nuevamente mantiene un problema que es la aplicación efectiva el día de mañana de esta norma. El prevalerse lleva a necesariamente la exigencia de servirse de otra persona. En los términos actuales, como está definido la, verbo de prevalerse. Y eso pone de cargo justamente de el Ministerio Público una exigencia que es adicional, que justamente no es la mera participación, sino que servirse de esa persona, y eso puede llevar a la discusión si requiere que esa persona entonces haya sido tratada como un mero objeto, lo que en términos penales puede llevar a los casos de autoría inmediata y volver nuevamente a personas que son inimputables, que no hayan estado en capacidad de definir su propio actuar, y por lo tanto establece una exigencia adicional. ¿Por qué comento esto? Porque precisamente como se hacía la relación en la Secretaría al inicio de la sesión, señor presidente, este es un tema que se ha debatido tanto en la Comisión de Constitución del Senado, como también es algo que vamos a estar discutiendo prontamente, porque todavía no llegamos a esa parte del proyecto, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados vinculado con el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. No estaba en el proyecto inicialmente presentado por el Ejecutivo normas vinculadas a este tema. Sin embargo, en la discusión, precisamente ante la Comisión de Constitución del Senado, surgió esta problemática y finalmente se tradujo en la incorporación de normas específicamente que se hicieran cargo de este fenómeno. Con todo, se tuvieron a la vista justamente estos problemas de no hacer una modificación, por ejemplo, en el artículo 72, que pudiese llevar un efecto más beneficioso a quienes pudiesen hoy día tener una condena utilizando dicha agravante, y tampoco que estableciese una norma que en el día de mañana pudiese tener una dificultad en su aplicación por una eventual vulneración al principio de non bis in idem. ¿Qué es lo que se hizo finalmente entonces en el acuerdo que se logró en una votación unánime para aprobar esta norma en el Senado, particularmente en la Comisión de Constitución? Se estableció una agravante general en el artículo 12 del Código Penal, una nueva agravante en el numeral 22, particularmente de dicho artículo, donde basta simplemente el hecho de participar un adulto junto a un menor de edad en la realización de un hecho delictivo. Quiero señalar exactamente la norma, si me permite, presidente. Se establecía como agravante, y es la propuesta que está en el proyecto, el cometer un delito en cuya realización haya intervenido un menor de 18 años, aun y cuando su participación no diera lugar a la responsabilidad penal. Y de ser el caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 72. ¿Qué quería decir esto? ¿Cuál es la fórmula que se estimó la más conveniente? En primer lugar, sancionar la mera intervención conjunta de un adulto con un menor de edad, sin las exigencias relativas a que ese menor de edad fuese responsable penalmente. Por lo tanto, esto podía ser aplicable tanto a un mayor de 14 como menor de 14, sin, por cierto, ningún tipo de exigencia vinculado a obtener una sentencia condenatoria previa respecto a la participación del menor de edad. Y lo más importante, dejar subsistente el régimen actual del artículo 72 con todos los problemas que plantea, pero de todas maneras dejarlo disponible para el caso en que se terminara un prevalecimiento de parte del mayor de edad respecto de un menor. Por lo tanto, bastaba, bajo la luz de esta propuesta, la mera participación en conjunto, sin requerir otros requisitos que se haya aprovechado de esa situación, y por lo tanto era de fácil concurrencia en el caso que hubiese una participación de ambas personas. Además de esta concreción en un agravante del régimen general en el sistema del Código Penal, se establecieron dos mecanismos adicionales que son muy importantes. Desde luego, considerar la posibilidad que, dado que podía tener una aplicación más intensa el sistema penal cuando adultos aparecieran vinculados con menores de edad, podía ser importante en una investigación de un delito que solamente se tuviese conocida la participación de un menor de edad, pudiese ser interesante justamente poder avanzar en esa investigación y determinar otros partícipes mayores de edad.
Pues bien, para reforzar la operatividad de esta norma, se estableció expresamente en el proyecto de reinserción social juvenil la aplicación de un sistema de cooperación eficaz para los menores de edad. Y por lo tanto, insisto, junto con esta agravante general, se establece un artículo específico en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, donde se establece expresamente la institución de la cooperación eficaz para los menores de edad, de manera que pudiese también tener cierta operación la norma en el caso que un adolescente quisiese aportar precisamente los antecedentes que dieran cuenta sobre la participación de mayores de edad. Con todo, además de este refuerzo, también se dio cuenta en dicha tramitación que para que no hubiesen riesgo respecto de la participación ahora ya en el proceso penal respecto de un menor de edad, a propósito de estos incentivos relacionados con la cooperación eficaz, se estableció expresamente una norma de refuerzo que tuviese que ver con todos los casos que el menor de edad, un imputado adolescente particularmente en este caso, tuviese que tomar determinadas decisiones que fuesen con una consecuencia penal dentro del proceso. Y lo que se establece también es un estatuto particular mediante un artículo específico que tiene que ver con el consentimiento informado, donde se establece que siempre en aquellos casos en que el consentimiento del adolescente fuese una condición para acceder a un determinado procedimiento o que se requiriese incluso para la aplicación de la cooperación eficaz, que también se introduce en esta ley, se establece la obligación del juez, por ejemplo, de cerciorarse antes de tomar una definición de que se ha conversado con el defensor previamente dicho adolescente, que ha sido informado adecuadamente de sus derechos y de las implicancias procesales, obviamente, de este tipo de definiciones. Por lo tanto, lo que se estableció finalmente en la propuesta es una aplicación de un régimen agravatorio con la mera participación para un adulto respecto de un menor de edad, sin ninguna de las limitantes que lleva a la conclusión de hoy en día el artículo 72, pero además se establecieron estos refuerzos respecto de la cooperación que puede dar el adolescente y cómo esto puede generar una modificación en sus consecuencias penales y además un refuerzo desde el punto de vista del interés superior del adolescente en este caso para que se hiciera esto mediante un consentimiento informado y asesorado debidamente por su abogado. Creemos que esta fórmula efectivamente resguarda todos los problemas que se han planteado sobre eventuales vulneraciones al principio de doble incriminación. Subsana también algunos cuestionamientos, entiendo que se han hecho a la propuesta actual respecto de aspectos relacionados a proporcionalidad, porque en algunos casos en esta propuesta la mera participación conjunta, por ejemplo, de un adolescente con un adulto, y pensamos de un joven de 18 años con uno de 17 en la comisión de un hurto, podría llevar indefectiblemente a que la persona de 18 años tenga como pena mínima asignada 5 años y un día, que es cumplimiento efectivo, y que por lo tanto no se daba simplemente una relación de prevalecerse, que parece a la luz de las altas penas que se establecen en la propuesta, no condecirse con el objetivo que está pensando cuando hay una utilización y un prevalecimiento directamente respecto del menor de edad. Pero creemos además, presidente, que estos otros refuerzos en el sistema de responsabilidad penal adolescente son absolutamente necesarios para no simplemente aplicar la sanción al adulto, que es básicamente lo que obviamente hay pleno acuerdo para poder buscar este tratamiento más intenso desde el punto de vista penal, sino además buscar esta serie de estatutos y garantías del adolescente que pueden estar justamente como aspectos bastante esenciales dentro de lo que es la persecución penal y propiamente un proceso de investigación. Por lo tanto, queríamos exponer, presidente, justamente lo que había sido la tramitación en el Senado y la incorporación de este tipo de mecanismo que yo creo que es importante que se tenga a la vista a la hora, finalmente, de que la Comisión pueda tomar una definición sobre este tratamiento. Dicho eso, presidente, insisto, yo lamentablemente por razones de agenda tengo que retirarme, pero aquí está el equipo, el profesor Maldonado y la jefa de la División Macarena Cortés también, que están a cargo de este proyecto, también lo hemos discutido con el Ministerio Público en dicha tramitación, por si hay más dudas y consultas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. ¿Les parece que escuchemos a María José Taladriz? Dejamos en libertad al subsecretario para que pueda ir a su reunión y me imagino que parte de su equipo se podrá quedar, subsecretario, para que cualquier consulta posterior de los parlamentario pueda ser respondida por ello. ¿Le parece?
Así es, presidente. Muchas gracias. Don Sebastián. Bueno, María José, la palabra es suya. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación extendida al Ministerio Público para conocer nuestra opinión sobre las modificaciones propuestas al proyecto de ley que tipifica y sanciona la utilización de menores de edad para la comisión de crímenes y simples delitos. Junto con valorar positivamente, ¿se escucha bien? ¿Sí? Junto con valorar positivamente la iniciativa, nos referiremos a las modificaciones que se proponen al proyecto, tal como se nos solicitó en la invitación que se nos cursó en la tarde de ayer. El proyecto que se analiza consta de dos artículos. En primer lugar, un nuevo artículo 147 bis que se incorpora al Código Penal, y además se propone un nuevo texto del artículo 72 del mismo Código Punitivo. El artículo 147 bis que tipifica y sanciona la utilización de menores de edad, de acuerdo a este proyecto que se discute hoy, en sus incisos primero y segundo, sanciona la utilización de menores de edad con dos penas distintas, según si se trata de crímenes o simples delitos, para luego en el inciso tercero establecer una regla de concurso y para finalmente asignar efectos, o en realidad no efectos, al consentimiento que pudiera otorgar en menor de edad en relación a su utilización por parte del adulto. En cuanto a las modificaciones de las propuestas enviadas ayer, daremos la opinión a cada una de esas propuestas en el mismo orden que se contenían en la minuta. Vamos a comenzar con la conducta que se sanciona, luego con la proporcionalidad de la sanción y los problemas asociados a la prohibición del non bis in idem, para terminar con el establecimiento de una diferencia en el reproche penal cuando se utilizan menores de 14 años y con la ineficacia de la circunstancia agravante especial que rige actualmente en el artículo 72 del Código Penal. En primer lugar, y la letra A de la propuesta que se refiere a la conducta que se sanciona, cabe señalar que las observaciones formuladas al verbo rector contenido en el proyecto original se refirieron principalmente las que realizó el Ministerio Público a la expresión que señalaba que el menor de edad hubiere o exigía que hubiere participado de cualquier modo en el crimen o simple delito. Redacción que podría haber dado lugar a la exigencia de establecer responsabilidad penal del menor de edad que se utiliza en la comisión de ilícito, restringiéndose el tipo según la redacción original, restringiéndose la sanción penal para los casos en que solo se utilizaran adolescentes y excluyéndose a los menores de 14 años que carecen de responsabilidad penal. Por esa razón, sugerimos emplear un verbo rector que circunscribiera la mayor cantidad de hipótesis, dando por ejemplo, como ejemplo la expresión que utiliza el artículo 19, letra E, de la ley 20.000, la expresión valiéndose, la que ha sido interpretada ampliamente por la jurisprudencia al configurar la calificante en materia de drogas. Cuando se utilizan menores de edad, por ejemplo, como pantalla para la venta de sustancias psicotrópicas, incluso al esconder la droga en las mochilas de los niños o en los coches en que se trasladan a los mismos. En este sentido, la primera modificación que se propone en el documento que se nos adjuntó nos parece adecuada, pues evidencia que el ámbito de aplicación de la norma propuesta se extiende a todos los niños y adolescentes sin necesidad de exigir que estos resulten condenados por el delito para el cual fueron utilizados o podrían ser utilizados. Cabe señalar que los tribunales han aceptado la expresión valiéndose, a la que se refiere la propuesta, como sinónimo de valerse de. Sin embargo, nos parece necesario agregar otras hipótesis de manera alternativa para evitar dejar fuera cualquier conducta que implique utilizar niños, niñas o adolescentes en hechos delictivos. En este sentido, sugerimos incorporar a continuación del verbo o de la expresión valiéndose otras expresiones similares, pero que se refieran a los verbos prevalecer, forzar o incitar,
para que así el texto definitivo no dé lugar a interpretaciones que no cumplan con la finalidad de este importante proyecto de ley. En segundo lugar, me voy a referir a la propuesta de modificaciones que se señalan en las letras B y C, en forma conjunta. Esto es a la proporcionalidad de la sanción y a los problemas asociados a la prohibición del non bis in idem. Tal como se ha opinado anteriormente en este proyecto por diversos invitados a esta comisión, las penas que originalmente se establecieron en el proyecto de ley podrían afectar efectivamente el principio de proporcionalidad, como se ha señalado también en la sesión de hoy. Particularmente, el Ministerio Público también opinó en ese sentido, pero atendida la existencia de la regla de concurso prevista en el inciso tercero de la propuesta original contenida en este proyecto en el artículo 147 bis. La propuesta así, sancionaría así, ¿cierto?, la utilización de menores con presidio menor, con la modificación que se propone, con presidio menor en su grado máximo, es decir, con una pena que va de 3 años y un día a 5 años para el caso en que se cometan crímenes y con los menores de edad, y con una pena de 541 días a 3 años para el caso en que se cometan simples delitos. Sin embargo, esta posición nos parece adecuada en la medida en que se mantenga la regla de concurso establecida en el inciso tercero, que señala que dichas penas, es decir, las correspondientes a la utilización de menores de edad, se aplicarán sin perjuicio de las penas que correspondan a los crímenes o simples delitos cometidos con ocasión de tales actividades. Pues de eliminarse la regla de concurso y bajarse las penas en el sentido que se proponen, a modo de ejemplo, tratándose de la comisión de un delito de robo en lugar no habitado, prevaliéndose de un menor de edad, el delito de robo sería sancionado con una pena que iría desde los 541 días a los 5 años, en tanto la utilización del menor de edad, tratándose de la comisión de un simple delito, sería sancionada para ese adulto con una pena que va de los 541 días a los 3 años. Si bien para este caso podrían aplicarse las dos reglas de concurso que existen, ¿cierto?, en materia penal, en materia penal general, al existir una unidad de hecho, es probable que se aplique la regla de concurso del artículo 75, que dispone la aplicación de la sanción correspondiente al delito más grave. De este modo, correspondería aplicar solo la pena asignada al delito más grave, este es el correspondiente al robo en lugar no habitado, sin que se refleje el mayor injusto en la utilización de menores por la vía de la creación de un tipo penal con una sanción establecida precisamente para estos efectos. De este modo, de rebajarse las sanciones y eliminarse la norma de concurso del proyecto original, se podrían determinar penas que no resultarían coherentes con la normativa internacional que fundamenta el proyecto y las propuestas de modificaciones y que exigen una respuesta decidida del Estado para evitar la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, sancionando la reprochabilidad del adulto que empuja a una persona inmadura a la ejecución de conductas ilícitas exponiéndolos al peligro de corrupción consiguiente. En este sentido, además, y desde el sistema interamericano, se ha recomendado a los estados tipificar penalmente la utilización de niños, niñas y adolescentes para la realización de actividades ilegales. Además, independientemente de si se aplica o no, en el caso que se pretende regular acá, la regla de concurso del artículo 74 o 75, este tipo de reglas concursales ya existen. A modo de ejemplo, en la ley de control de armas, también en el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 294 bis del Código Penal y también en el delito de asociación del artículo 16 de la ley 20.000 en materia de drogas. Además, y como se señala en la minuta de modificaciones, la creación de este nuevo tipo penal significaría la ineficacia del agravante del artículo 72, pues en el mismo ejemplo que analizamos del robo en lugar habitado utilizando menores de edad, tampoco podría ser aplicable el aumento que prevé ese agravante, no obstante las dificultades que actualmente tiene la aplicación de la misma norma.
por cuanto con la aplicación de esa agravante incluso se podría llegar en este mismo caso del ejemplo a una pena de hasta 10 años. Y evidentemente la idea del legislador no ha sido atenuar la respuesta penal frente a la utilización de menores de edad en este caso, sino intensificar la respuesta penal. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la rebaja de sanciones, pero solo en la medida en que se mantenga la regla de concurso establecida en la redacción original del proyecto. Ahora bien, en cuanto a establecer una diferencia en el reproche penal cuando se utilicen menores de 14 años, nos parece correcta la propuesta, pues consideramos que es más gravoso utilizar a niños que ni siquiera tienen capacidad penal para responder penalmente por los hechos que cometen que adolescentes, así que nos parece adecuada. Insistiendo, sí, en la regla de concurso de que no se elimina. Y finalmente, en relación a la letra E de las propuestas de modificaciones, y que se refiere a la ineficacia de la circunstancia agravante especial del artículo 72 del Código Penal, consideramos adecuado establecer una nueva regulación de dicha agravante. Sin embargo, creemos que sería necesario utilizar una técnica diferente, ya que la conducta que describe la propuesta para el nuevo texto del artículo 72 del Código Penal pretende sancionar con esta nueva propuesta la misma conducta que se sanciona en el artículo 147 bis del proyecto, por lo que se estaría regulando una misma conducta como tipo penal y como agravante, siendo el fundamento de este proyecto la tipificación y sanción para la utilización de menores de edad. En este sentido, sugerimos establecer una circunstancia agravante que comprenda todas aquellas situaciones que no quedan comprendidas en la conducta que se pretende describir y sancionar en el artículo 147 bis. Y a modo de ejemplo y como sugerencia, tal vez se podría establecer un agravante en los términos que se proponen en el mismo proyecto de ley a que hizo mención el subsecretario en el artículo 41 del proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Social y que incorpora como agravante genérica en un nuevo numeral 22 al artículo 12 que señala como agravante o la establece el cometer un delito en cuya realización haya intervenido un menor de 18 años aun y cuando su participación no diere lugar a responsabilidad penal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, María José, muy clara además y muy precisa sobre los distintos elementos que estamos conversando. Me ha pedido la palabra don Francisco Maldonado, por favor. Muchas gracias, presidente. Tal como dijo el subsecretario, tratar de complementar la opinión en relación en este caso a la intervención específica del Ministerio Público, tratar de nutrir un poco más de información en relación a la... siguiendo el marco, digamos, de la propuesta del subsecretario. Yo entiendo que la comisión tiene el detalle de lo que estamos discutiendo en cada punto, de modo tal que voy a omitir los preámbulos, si es necesario para que se entienda bien, digamos, no tengo problema en complementarlo. Lo primero, el cambio de valerse por participar, o sea, yo entiendo que es correcto, como señala el Ministerio Público, que la expresión participar puede leerse interpretativamente por los tribunales como una forma de participación punible, y desde ese punto de vista mantener la idea de que tiene que haber responsabilidad en el adolescente, pero eso no cambia por el hecho de que se ocupe la palabra valerse. Valerse y prevalerse significan lo mismo. Lo que sucede es que la expresión valerse, que está como agravante en la ley de droga, dice luego valerse de personas exentas de responsabilidad criminal. De modo tal que esa segunda parte es lo que aclara el problema, y no el cambio de prevalerse por valerse o por participar. De modo tal que no va por ahí la solución. O sea, si colocan valerse va a seguir existiendo el problema en los mismos términos. Lo que habría que decir directamente es que el fundamento que lleva a agravar la pena en estos casos consiste en aprovecharse de la falta de dominio de su voluntad a efectos de representación penal que tiene el menor de edad, y eso es lisa y llanamente incompatible con un mayor de 14. Entonces, si el mayor de 14, lo hemos declarado en Chile, siguiendo la Convención de Derechos del Niño, responsable, es porque entiende. Y si entiende, el cometer un delito es una decisión válida. Y si nosotros entendemos que se puede corromper, eso es contradictorio con reconocerle responsabilidad. Y si nosotros entendemos
que el adulto se está prevaliendo es porque efectivamente no domina ese contenido. De hecho, si la comisión tiene a bien, se puede hacer un análisis histórico respecto al origen del artículo 72, que precisamente coincide con el establecimiento de un sistema tutelar, de un sistema donde, de alguna manera, el legislador declara que el adolescente no responde. Y eso es precisamente lo que le da sentido. Lo que busca la Convención de Derechos del Niño, de cara a la sanción de este tipo de comportamiento, es precisamente el introducir al niño en un contexto donde normaliza el delito. Y eso en general se ha entendido en derecho comparado precisamente en términos previos a la asunción de responsabilidad. De modo que ese sería el foco más bien a discutir, más que la palabra valerse o participar. Porque ocupar valerse sigue sin solucionar el problema. Con respecto al segundo punto, yo entiendo que la propuesta que se ha planteado y que comenta María José dice relación con la posibilidad de mantener la regla concursal que había sido propuesta, que esencialmente consiste en sancionar por los dos delitos. Yo quería decir a este respecto que, en primer lugar, tal como lo adelantó el subsecretario, el problema del bis in idem, el problema de la doble condena, no es un problema legal, de modo tal que no se va a resolver a nivel de leyes, porque es un problema constitucional. O sea, la erradicación del principio non bis in idem viene directamente de la Constitución, por cuanto está proscrito por razones de derechos humanos castigar dos veces por el mismo hecho. Y eso presenta un problema muy fuerte con los verbos rectores forzar o inducir. Porque el forzar, en el derecho penal en general, es precisamente obligar a otro, ocupar a otro como instrumento para. De modo tal que es ese otro, en este caso el menor de edad, el que delinque, y la forma como yo tengo de afirmar la responsabilidad del hombre de atrás, del autor mediato, es justificando que él lo forzó. De modo tal que mi manera de responsabilizarlo por ese delito es ocupar el forzamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto está más o menos claro en toda la doctrina chilena. Yo ahí desconozco los argumentos del Ministerio Público para no reconocerlo. El forzar no lo puede ocupar para hacerlo responsable por el delito y luego ocuparlo en segunda vez para hacerlo responsable por una razón adicional. Y esto, yo diría, más o menos claro en la doctrina, al menos chilena. Lo mismo pasa con el inducir. O sea, en principio, el hecho de inducir es lo que lleva a responsabilizar por el delito al hombre de atrás. Entonces, en los casos de prevalimiento, yo creo que se puede controvertir la regla concursal. Pero en los casos de forzamiento o inducción, si mantienen el inciso tal como venía en el proyecto original, o lo suprimen, en ambos casos el resultado va a ser el mismo. Va a haber una vulneración al bis in idem y los tribunales, por aplicación directa a la Constitución, en esos dos casos no van a poder aplicar los dos delitos. Yo creo que ese es el punto central de la discusión. Incluso es peor, olvidando ya los casos de forzamiento e inducción, si estamos en presencia de un acto donde simplemente coparticipación de un adulto con un adolescente y eso da lugar a un delito, como el que se está proponiendo, o hay un acto de prevalimiento, lo que se va a terminar aplicando o es la regla de concurso medial, donde el ocupar al niño fue el medio para cometer el delito, que eso tiene una sanción correspondiente al artículo 75 de nuestro Código Penal, con la pena mayor del delito más grave, o efectivamente se va a dar lugar a una sanción por la vía de la acumulación, cuando se trata de contextos distintos. Acá estamos hablando, por definición, del mismo contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se regula esto como delito independiente, lo que se va a terminar pasando es que en ciertos casos no se va a poder ocupar el delito por vulneración del bis in idem, y en aquellos casos donde sí se pueda ocupar, como no podemos sancionar por ambos, va a privilegiar la regla especial. Y esta es una regla especial de autoría mediata o de forzamiento. ¿Qué pasa, siendo más concreto, si se trata de un crimen que tiene pena de 5 años y un día a 10, que va a haber que aplicar esta regla preferente porque es una regla especial? Esa es la solución del concurso aparente de leyes. En consecuencia, en lugar de subir la pena, la estamos bajando, en vez de aplicar correctamente el artículo 72 como sucede hoy día. Lo que digo es que aquí hay un problema técnico que tiene una base constitucional y que no es tan sencillo como decir hay que mantener la regla concursal propuesta, porque de alguna manera tiene que ver con la aplicación directa de un principio de carácter constitucional. Si se mantiene en las condiciones originales, la norma no va a poder ser aplicada. Si se suprime la norma, va a dar lugar o a una sanción más baja o en muy pocos casos a una sanción superior. De modo tal que
de alguna manera lo que hay que discutir es cómo resolver el objetivo final. El objetivo final, yo entiendo, es lograr evitar la incorporación de menores de edad en un contexto delictivo, y más allá de lo que propone el artículo 72, que está vigente y reformulado desde hace un tiempo, yo creo que es muy difícil avanzar en el cumplimiento de su objetivo, en algo que no sea tomar ese niño y probablemente intervenirlo desde una época más, bastante temprana, que es lo que plantea el subsecretario, que estamos tratando de hacer a través del proyecto de reinserción. Eso, presidente, disculpe lo extenso. Gracias, Francisco. Le doy la palabra a los... Don Renzo me pide la palabra brevemente. Les pido que sean un poco más breves, por favor, porque tenemos sesión de sala también después, así que y los senadores también les voy a pedir que puedan tomar la palabra. Yo también quiero hacer uso de la palabra después. Brevísimo, presidente. Sobre los dos puntos que tocó Francisco, estamos absolutamente de acuerdo con la subsecretaría en cuanto a la palabra valerse. Partiendo de la base que la palabra valerse ni siquiera existe en la RAE, sino que es la norma del 19A de la ley de drogas, no establece, dice valiéndose de. Esa es la palabra correcta, valerse no existe. Por eso nosotros sosteníamos, justamente por el problema que manifiesta Francisco, que estamos de acuerdo, establecer distintas palabras o distintas hipótesis que en definitiva configuren el delito que se está buscando sancionar en este proyecto. Esa como primera cosa. Y segundo, en el tema del non bis in idem, también estamos muy de acuerdo en toda la figura, y por eso la directora, ¿cierto?, en su exposición trató de buscar cuál sería la solución para no afectar el non bis in idem. Y en ese sentido, hablábamos de esta regla concursal que estaba escrita o presente primitivamente en el proyecto. Es decir, que tomando también la ley de droga, cuando sanciona el artículo 16 la asociación ilícita, dejar que no solo se va a sancionar por el delito que cometió ese adulto, sino que además se va a sancionar por haber utilizado, prevalerse, inducido, es decir, tratar de buscar todas las hipótesis con este menor de edad, porque lo que estamos buscando justamente es que ese menor de edad, sea menor de edad adolescente, sea menor de edad niño o niña, ¿cierto?, no participe, no vea, no empiece a familiarizarse con los delitos que están cometiendo los adultos. Eso, muchas gracias, Renzo. Don Francisco, ¿quiere hacer algún comentario breve esta vez, por favor? Vamos a tratar, presidente, disculpe. No, muy, muy breve, muy al punto. La forma de evitar el non bis in idem, que es no sancionar dos veces, es precisamente no sancionando dos veces. No hay otra forma de evitarlo. No hay una fórmula que permita inventar algo distinto para que podamos sancionar dos veces sin hacerlo. Creo que eso no existe. Por ende, la idea de ocupar la inducción y ocupar la autoría inmediata no es posible, lisa y llanamente. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La hipótesis de coautoría o la hipótesis de prevalimiento, sí hay un espacio. Solamente ese comentario, presidente. Gracias, Francisco. No sé si alguno de los senadores quiere hacer un comentario o yo hago uso de la palabra. No lo escucho, senador Insulza, porque está con su micrófono apagado, así que... Trato de portarme bien, señor presidente, por eso apago el micrófono. No, yo no voy a decir nada en este momento, voy a esperar a escuchar las otras opiniones. Gracias. A ver, tampoco voy a decir nada, presidente, yo creo que ha sido muy clara la explicación. Quedo atento a lo que señala usted. Bien, gracias, senador Insulza, senador Kenneth Piut. A ver, varias cosas. Yo no quiero hoy día profundizar mucho más en el debate, creo que ha sido muy ilustrativo el debate. Entiendo además que vamos a tener una indicación que va a ingresar el senador Insulza, que se ha venido conversando con distintos actores y que se supone que vamos a conocerla durante esta semana y que la vamos a poder debatir la próxima semana con otros invitados adicionalmente. Obviamente los aquí presentes están siempre invitados a poder participar, hacer sus comentarios. Pero yo quisiera, antes de avanzar en eso, hacer algunos comentarios. Lo primero, yo creo que el hecho de que un adolescente mayor de 14 años efectivamente tenga responsabilidad penal no debiera ser una razón que nos inhiba para poder legalmente exigir un delito en sí mismo
porque alguien utilice a alguien que está entre 14 y 18 años. Lo pongo en otros términos. Incluso si yo quisiera imponer y tipificar un delito que signifique que un adulto haga algún tipo de acto ilegal con otro adulto, estoy llevando el caso al extremo para que me entiendan, no veo el que la responsabilidad penal de ese otro adulto sea un impedimento para yo como legislador poder definir que hay un agravante o un delito en sí mismo por el hecho de utilizar a un joven que tiene entre 14 y 18 años. O sea, eso, perdóneme que le diga, pero no, yo como legislador tengo la facultad, aun cuando ese adolescente tenga responsabilidad penal, yo poder definir un agravante o un tipo penal por el hecho de que un adulto de otra edad utilice o concurra o se valga, póngale el verbo rector que usted quiera, a alguien que tiene entre 14 y 18 años. O sea, creo que el argumento de decir de que porque tiene responsabilidad penal no puedo o me tengo que inhibir de poder darle algún carácter de gravedad a aquello, perdóneme que le diga, pero no veo ninguna lógica en aquello. Eso es lo primero. Lo segundo, en términos de esta lógica de no poder sancionar dos veces el mismo delito, que efectivamente tiene un rango constitucional y que efectivamente tiene toda una lógica, acá lo que entiendo que está intentando hacer el senador Insulza y el esfuerzo que estamos buscando hacer es tipificar dos tipos de delitos, no uno. Por lo tanto, no es correcto, creo yo, decir que el hecho de cometer un crimen valiéndose de un menor de edad es el mismo delito que el utilizar o concurrir o valerse de ese menor de edad. O sea, claramente la acción delictual o, puesto en otros términos, lo que el legislador debe buscar es sancionar esa acción en sí misma, no el efecto que esa acción puede generar en un tercero. Entonces, yo ahí les quisiera consultar, porque la verdad es que me parece que la intención de este proyecto de ley y lo que buscamos, y por eso agradezco la flexibilidad que ha tenido el senador Insulza, de ir perfeccionándolo. O sea, aquí nadie dice que la reacción inicial sea inmutable. Yo agradezco en ese sentido el espíritu que tiene detrás de esta ley. Y por eso les pedimos ayuda a ustedes, como expertos en la materia, que nos ayuden a respetar el espíritu de esta ley, que justamente no queremos sancionar doblemente a nadie. Queremos que la tipología o la acción de alguien que concurra con un menor, de hecho, yo soy partidario de un verbo rector lo más liviano posible, de forma tal de que el solo hecho de que el menor concurra sea finalmente causal de un delito en sí mismo. Y por eso me gusta lo que decía el Ministerio Público, de que sean, en el fondo, si usted quiere, elementos que se vean en forma complementaria y no sustitutas unas de otras, que es lo que decía la parte final del proyecto original que tenía el senador Insulza. Eso a modo general quería comentarle, de nuevo agradeciendo todo el espíritu de debate honesto, sincero y agudo que se agradece, pero yo quiero rescatar ese espíritu original del senador Insulza, que es lo que me hace a mí como presidente de esta comisión también pensar que es algo muy relevante. Senador Insulza. Está apagado, señor Jesús. Sí, lo estoy entendiendo. Yo solamente quisiera decir que vamos a examinar esto, por cierto, voy a pasar un par de días más para presentar la indicación, pues se han planteado cosas nuevas aquí. Yo quiero decir, por ejemplo, que quiero hacer, si le pago un comentario para nuestros subsecretarios, están sus asesores, respecto de esta propuesta incluida en la ley que se examina la rehabilitación juvenil, ¿no? Evidentemente, esto tiene para empezar un problema de ubicación, no veo porque esto es una ley sobre rehabilitación juvenil, y en realidad, porque no es una ley que proponga ninguna sanción a ningún menor. O sea, desde el punto de vista de proteger al menor, la verdad es que eso no tiene nada. Esto no es una ley para menores, es una ley para adultos. Es una ley para adultos que son los que van a ser castigados por cometer un delito, y voy a leer el ley, cometer un delito en cuya realización hay intervenido un menor de 18 años, bueno, siempre que haya algún vínculo entre los dos, porque es perfectamente posible que se cometa un delito en lugares distintos, en que participe en uno un menor y en otro no, y por lo tanto no sé por qué se le va a agravar siquiera la pena a alguien que no tenía idea de que había un delito, un menor involucrado.
Entonces, hay todo un problema aquí complicado y tendríamos que encontrar todavía, presidente, yo reconozco, una fórmula para hacer lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer, y a lo mejor en eso sí alguna razón tiene la ubicación de la propuesta del señor subsecretario, es proteger al menor. O sea, porque claro, yo sé que el menor puede hacerlo voluntariamente, pero la pregunta es precisamente por eso existe la eximente responsabilidad. Un menor de 11 años puede participar voluntaria y entusiastamente en un crimen. Evidentemente eso puede ocurrir, pero eso no es, él no es, pero es, ¿por qué no es punible eso? Bueno, por una circunstancia, razones entre las cuales está el haber sido inducido por un mayor a hacerlo. Y por lo tanto lo que nosotros estamos tratando de castigar es todas las circunstancias en las cuales haya habido participación voluntaria o involuntaria de un menor en un delito y cargar eso al mayor, que al adulto que estaba, por así decirlo, que estaba ahí, que participó en el crimen. Es complicado el texto. Yo reconozco, presidente, vamos a hacer un esfuerzo grande. Y yo les agradezco mucho la atención, pero la verdad es que sí, todo tiene algún pero, estoy reconociéndose. El non bis in idem, a mí me preocupa, por cierto, de que haya hecho de manera que no sea, que absolutamente no sea así. El colocarlo como un agravante más no me parece suficiente. Pero de alguna manera tenemos que buscar alguna conciliación para sacar esto, porque ya llevamos bastante tiempo. Y eso no nunca es bueno para ningún proyecto de ley. Muchas gracias. Sí, bueno, le doy la palabra a don Francisco Maldonado. Vamos después ir cerrando también la sesión para prepararnos a la sala. Muchas gracias, presidente. Disculpe, solo dos aclaraciones yo creo que son útiles para el debate. Lo primero, yo creo que usted tiene toda la razón en que efectivamente uno puede valorar la intervención de un sujeto sobre otro, incluso entre adultos, a los efectos de la comisión de un delito. Eso es perfectamente correcto y sensato. Lo que sucede es que la valoración de esa incidencia o se traduce en la utilización de ese otro como instrumento, el uso de ese otro como instrumento, o se traduce precisamente en haber creado en ese otro la voluntad de delinquir. Si yo lo convenzo a usted de cometer un delito, y usted toma esa decisión, o si yo de alguna manera me aprovecho de una condición deficitaria en la que se encuentra para inducirlo, convencerlo, empujarlo a cometer un delito, claro, evidentemente eso se puede valorar. Pero en el derecho penal en general, y eso también coincide en el derecho chileno, lo valoramos precisamente para que yo responda. O sea, lo que usted va a hacer, producto de la intervención mía, va a generar la misma responsabilidad en mí. Entonces, si yo a usted lo convenzo de matar, fíjese que yo no maté, yo no toqué a la víctima. Usted va a ser el que, convencido por mí, la va a matar. A mí, por haber actuado sobre usted, me van a aplicar la pena del homicidio. Ese es el nivel de razonabilidad que tiene lo que usted plantea. Pero esa es la respuesta que le damos al derecho penal. La pregunta es, ya que yo, que no maté, voy a responder por el homicidio, gracias a que actué sobre usted, si además voy a poder valorar eso en una segunda. Eso requiere otra razón, una razón distinta. Porque si no, mi responsabilidad por el homicidio, que está estrictamente fundado en haberlo convencido a usted, va a ser valorada dos veces. O sea, lo que usted dice es correcto. El punto es, ¿qué hacemos con esa actuación, digamos? Y en derecho penal en general lo que hacemos es extender la responsabilidad al hombre de atrás en términos idénticos al del autor material. Por eso, de alguna manera, es que esa segunda razón tiene que estar en algún déficit de competencia del agente. Esa es la explicación más bien técnica. Y segundo, yo entiendo el sentido político criminal de la generación de un nuevo delito. En general, en derecho internacional penal se conoce como mandato de tipificación, y que lo diferencia el mandato de incriminación. No obstante, no hay que perder de vista que a veces, por la forma concursal, por la forma en que concurren los distintos delitos, no siempre obtenemos el resultado de aplicar la mayor pena. O sea, le doy un ejemplo. Si yo cometo en un mismo hecho dos delitos juntos, me van a aplicar la pena del más grave, la pena del mayor en su extremo más grave. Esa es la regla en general que aplicamos. Y lo que hoy día está previsto para, como agravante, para prevalerse de otro, es incluso subir en grado.
O sea, la consideración de un agravante no necesariamente se traduce en un efecto más débil. A veces puede tener un efecto más superior y permite una adecuada proporcionalidad. Entonces, eso solamente lo traigo a colación. Y en tercer lugar, comprometo al subsecretario nuestra mayor disposición también a trabajar en la semana, etcétera, a los efectos de poder llegar a un texto que pueda contribuir. Pero los problemas son efectivamente bastante, bastante complejos. Disculpe lo extenso, presidente, nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, don Francisco, dos cosas. Lo primero, decirle que mi diferencia con su interpretación es que aquí yo no estoy diciendo de que el que yo participe con otro en forma extendida no vaya a incriminarme a mí. Por supuesto que sí, y eso es parte del crimen número uno, si usted quiere. Si alguien comete un asesinato y yo lo convencí a usted, claramente yo soy responsable por ese crimen. Lo que estamos diciendo aquí es tipificar un delito que es completamente ortogonal al primero, que es el hecho de que yo lo hice con usted. O sea, el solo hecho de hacerlo con usted, aunque sea algo completamente independiente del grado del delito, bueno, aquí hay dos diferencias, está el delito común y el crimen, pero la acción de ir de a dos, por decirlo de alguna forma, en sí mismo, independiente de la autoría, independiente de la intención, independiente de la pena, y por eso es tan relevante la segunda cosa que dice usted, que es cómo forzamos al juez en su minuto a que ese delito ortogonal tenga alguna incidencia en mayor pena. En el fondo, que sea complementario y no sustituto. Y que no se subsuma dentro de lo anterior. Y eso es parte de lo que tenemos que escribir, es parte de lo que obviamente es el desafío legal y legislativo. Y yo ahí le propongo a don José Miguel, senador. Sí, lo escucho. Que además de que obviamente ponerle también a su disposición el trabajo de Javier Di Rorizaga, que trabaja conmigo en el tema legislativo. O sea, creo que aquí estamos todos comprometidos para tratar de que esto salga lo mejor posible. Y me imagino que todos los expositores de hoy día, tanto el Ministerio Público como en la Subsecretaría de Justicia y el Ministerio de Justicia, también nos ofrecemos, senador Insulza, para ayudarlo en este desafío. Porque al final estamos buscando lo mismo, simplemente estamos buscando la mejor fórmula de que salga bien. Está bien, muchas gracias. Le agradezco mucho. Le voy a hacer llegar un texto pasado mañana. Porque mañana es un día muy complicado. Gracias. Bueno, le agradezco nuevamente a todos los invitados. De verdad, gracias, senadores presentes, don Kenneth, gracias, don José Miguel, gracias, don Ignacio, don Marcelo, por habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Continuamos la próxima semana.